Iniciamos en la capital turística de Santander. Heriberto Mariscal, muy buenos días. ¿Cómo amanece San Gil? ¿Y qué dicen las autoridades frente al aumento de víctimas mortales por el COVID-19? Hola, ¿qué tal? Buen día, compañeros. Pues hoy desde el municipio de San Gil es preocupante esta situación referente a la COVID-19. Según las autoridades de salud, en las últimas horas han fallecido 4 personas. Dentro de las personas que perdieron la vida, 3 de ellas se produjeron en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional de San Gil y la otra muerte en el municipio del Socorro. Los fallecidos eran adultos que sobrepasaban los 70 años de edad. Un hombre de 78 años que tenía comorbilidades la obesidad y era fumador, una mujer de 80 años hipertensa y un hombre de 78 años que ingresó al servicio de urgencias por sus propios medios. El mismo día de su ingreso presentó falla ventilatoria y fue intubado y falleció. Es de mencionar que según datos entregados por las autoridades de salud, San Gil actualmente registra 763 casos confirmados, de los cuales hay 712 recuperados y activos 25 pacientes, 14 de ellos hospitalizados, 3 en UCI y fallecidos 26. Con relación a los controles no se han detenido. Venimos haciendo controles desde el mes de mayo, junio. Estamos trabajando con todos los establecimientos de comercio, es así que hemos visitado alrededor de 2.500 establecimientos. En este momento las autoridades en cabeza del alcalde municipal estudian si adoptan medidas más estrictas con el fin de evitar más contagios de COVID-19 en la capital turística de Santander. Esa es toda la información por el momento. Continúen, compañeros, con más noticias desde Estudios. Este fue un informe de Heriberto Mariscal Gómez para Oriente Noticias. Estamos informando.